En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a adelantarnos a la hora de amar al prójimo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Cómo comportarnos? Muchas veces decimos: me encantaría que tal persona se acercara a mí, me encantaría que tal otra que me dé un favor me lo pague, me encantaría que este otro que está en deuda de perdón venga a suplicarme que lo perdone. Eso es como pensamos nosotros. En cambio, el Señor, ¿qué nos dice? Esta es una norma de vida, un principio que ojalá pueda orientar nuestra existencia de aquí en más. Todo lo que desees que los demás hagan por ti, hazlo tú primero. ¿Quieres que te perdonen? Perdónales tú primero. ¿Quieres que se acerquen a ti gratuitamente? Acércate tú primero gratuitamente a los demás. Y así, en tantas cosas que anhelamos del prójimo, démoslo nosotros, tomemos la iniciativa en la caridad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Cristo que dio la vida por entregarse a los demás, les bendiga desde su cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.